10 ciudades de Estados Unidos que están creciendo como la espuma. Desde la soleada Tampa hasta la ciudad musical de Nashville, Estados Unidos se enorgullece con 10 metrópolis prósperas que crecen a un ritmo vertiginoso. Las ciudades estadounidenses de este listado emergen como epicentros de crecimiento, innovación y calidad de vida. Orlando, San Antonio y Phoenix son algunas cuyos desarrollos invitan a invertir y vivir en ellas. Estas son las 10 ciudades de Estados Unidos que están creciendo como la espuma. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 10. Tampa, Florida. Tampa es la tercera ciudad más grande del estado de Florida, detrás de Orlando y Miami. La ciudad del tabaco tiene un robusto mercado laboral que abarca desde servicios financieros y atención médica hasta tecnología y servicio al cliente, lo que convierte a Tampa en una muy buena fuente de empleo. Otro atractivo de Tampa es el costo de vida. Pese a ser una comunidad costera, el costo de vida en la ciudad se sitúa un 1% por debajo del promedio nacional. Este aspecto inusual para una ciudad junto al mar la convierte en un destino atractivo para jóvenes que comienzan a trabajar y para los que añoran un cómodo retiro. Aunque la ciudad también es conocida por la temporada de huracanes, ello no le quita otro de su gran atractivo, su soleado y cálido clima que, junto a sus paradisíacas playas, atrae a millones de turistas que viajan desde regiones frías del país como New York, Boston, Minneapolis y Chicago. Según el censo del año 2010, la población creció un 11%, alcanzando los 335.000 residentes. En 2020, esta cifra se elevó a 384.000, marcando un aumento del 14.7%. Proyecciones para el censo de 2030 estiman que la población podría llegar a 440.000 habitantes. Número 9. Orlando, Florida. Al menos 35 millones de turistas visitan la ciudad floridiana de Orlando cada año, y eso es solo los que llegan en avión. El crecimiento de la ciudad de las atracciones es consecuencia del turismo y la industria hotelera, columnas vertebrales de su economía. La construcción de nuevas viviendas es otra evidencia del desarrollo de la ciudad y de su crecimiento demográfico. Orlando está en el corazón de Florida, un punto estratégico para negocios y logística. Otra ventaja es que el estado mantiene una política fiscal amigable con impuestos más bajos en comparación con otros estados. Para 2010, la población era de 238.000 habitantes. En 2020, este número aumentó a 307.000 residentes. Un incremento del 29.1%. Se espera que para 2030 sean 375.000 los que vivan en Orlando. El área metropolitana de Orlando, hoy con 2.6 millones de residentes, podría tener para 2030 unos 3.5 millones de habitantes. Número 8. Dallas, Texas. Dallas es la novena ciudad más poblada de Estados Unidos, la tercera con más habitantes en el estado de Texas y la octava con mayor crecimiento en nuestra lista de ciudades de Estados Unidos, que crecen como la espuma. Dallas es un epicentro de crecimiento urbano que fusiona su icónica cultura del oeste con un próspero paisaje empresarial. La ciudad evolucionó de un estilo tradicional vaquero hasta convertirse en una metrópolis dinámica con industrias tecnológicas, de defensa, finanzas y energía que atraen a millones de personas al año. En Dallas no existen impuestos estatales sobre los ingresos y hay un muy cómodo costo de vida, lo que invita a establecerse para vivir como para invertir. El clima de la ciudad, con cálidos y bochornosos veranos, no es mayor problema. Sus sitios históricos, tradiciones y atractivos recreativos siguen siendo poderosos imanes para el turismo local. La ciudad pasó de 1.2 millones de habitantes en 2010 a 1.3 millones en 2020. Las proyecciones en la ciudad para 2030 son de 1.6 millones de residentes. Número 7. Denver, Colorado.
El agradable clima y la calidad de vida de Denver tienen a esta ciudad de Colorado como una de las que más crecen en Estados Unidos. A pesar de los desafíos en las grandes ciudades, Denver goza de 300 días de sol al año, muchos más de los que la gente cree, por estar rodeada de montañas y de una escena culinaria vibrante y una destacada industria cervecera y vinícola que sirven de invitación a visitarla. Su abundante oferta de empleos en sectores tecnológicos y de infraestructura también contribuye al flujo constante de nuevos residentes. En 2010, la población de Denver era de 600.000 habitantes, una cifra que aumentó a 715.000 en solo 10 años. Las proyecciones para 2030 son aún más impresionantes. Se espera que la ciudad a una milla de altitud tenga para la tercera década del 2000 a unos 820.000 residentes. Número 6. San Antonio, Texas. Otra ciudad de Texas se cuela en nuestra lista de ciudades con mayor crecimiento en Estados Unidos. San Antonio ha atraído a nuevos residentes por su mezcla única de historia, cultura y oportunidades de trabajo. La herencia histórica de San Antonio se nota en algunos lugares emblemáticos como el Álamo, la histórica Misión Española y complejo de fortaleza fundado en el siglo XVIII. Por este y otros tantos lugares como el famoso pasaje River Walk, es que se considera a San Antonio como un tesoro cultural de Estados Unidos. La conocida como Military City, USA, por sus bases militares, incluida la base conjunta de San Antonio, que sirve de emplazamiento para la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, se destaca como una importante ciudad educativa por la Universidad de Texas, de las principales en el estado. Otro factor atractivo es su bajo costo de vida, 26% más barato que el de la ciudad de Dallas. San Antonio creció de 1.3 millones de habitantes en 2010 a 1.4 millones en 2020. Se estima que para el año 2030, la población llegará a los 1.7 millones de personas, consolidando a San Antonio como una de las ciudades de más rápido crecimiento en todo el estado de Texas. Número 5. Phoenix, Arizona. Phoenix es la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Con 1.6 millones de residentes, también es una de las tres capitales estatales con más de un millón de habitantes. Su área metropolitana alberga casi 5 millones de residentes, lo que consolida su posición como de los principales centros urbanos en crecimiento en Estados Unidos. Pero su desarrollo no es solo poblacional. La ciudad se extiende por más de 1.300 kilómetros cuadrados, territorio de buen sol, senderismo, ciclismo, lugares culturales y restaurantes. Pero la urbe es más que actividades de ocio, contrario a lo que se cree, que se trata de un lugar desértico. En Phoenix proliferan oportunidades de negocios, sobre todo el campo inmobiliario. Su economía es fuerte y diversa, con un mercado laboral en expansión que ofrece numerosas oportunidades de inversión. Pese a sus tormentas de polvo conocidas como haboobs, estas no representan una amenaza para la seguridad de las viviendas. Se espera que Phoenix pase de 1.6 millones de habitantes en 2020 a los 2 millones de residentes en 2030. Número 4. Charlotte, Carolina del Norte. La ciudad de los deportes de motor es también un gran centro financiero que apuesta por el sector tecnológico, que de a poco se parece a la californiana ciudad de Silicon Valley, en San Francisco. Charlotte figura como uno de los mejores lugares para mudarse en los Estados Unidos, por sus servicios empresariales y por ser, después de Nueva York, el segundo centro bancario más grande del país. Es sede de Bank of America y alberga operaciones importantes del banco Wells Fargo. Pese a ello, Charlotte sigue siendo una ciudad atractiva para el que quiere un costo de vida bajo, porque, a pesar de ser una gran ciudad, su estilo de vida en comparación con otras importantes metrópolis es modesto. Ninguna de las cuatro estaciones climáticas de Charlotte son extremas. No hay fuertes nevadas ni olas de calor prolongadas. Sus escuelas son de calidad y la seguridad ciudadana tiene buena reputación. La ciudad tenía en 2010 unos 731.000 habitantes. 10 años después, la cifra aumentó a 874.000. Se espera que para el censo de 2030, la población supere el millón de personas. Número 3. Nashville, Tennessee.
Nashville ha experimentado un crecimiento peculiar a lo largo de los años. Aparece y desaparece de las listas de las ciudades de más rápido crecimiento, un patrón de migración contrastante que le da un carácter peculiar en términos de desarrollo demográfico. Las construcciones de estilo griego, como su réplica del Partenón en Centennial Park y su interesante oferta educativa, le han conferido el apodo de la Atenas del sur de Estados Unidos. Nashville, a las orillas del río Cumberland, es famosa por su escena musical. De allí han salido grandes exponentes de la música country, del rock, del pop y del jazz, pero la ciudad no es solo música. Con más de 300 compañías de atención médica, incluida la sede del Hospital Corporation of America, Nashville se erige como un importante centro de atención de salud en Tennessee, con también numerosas empresas hipotecarias, bufetes de abogados y aseguradoras. Se beneficia de un entorno fiscal favorable, con impuestos bajos, tanto a nivel personal como empresarial, por lo que Tennessee se convirtió en la sede preferida de empresas, emprendedores y pequeñas startups. Se espera que Nashville tenga 800.000 residentes para 2030, 110.000 más de los que hoy viven en la ciudad. Número 2. Raleigh, Carolina del Norte. La capital de Carolina del Norte es una ciudad rica en instituciones educativas, empresas de alta tecnología e instituciones de investigación y desarrollo. La presencia de destacadas instituciones académicas en Raleigh, como la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, la posicionan como un lugar atractivo para el talento y la innovación de empresas tecnológicas y de biotecnología. La ciudad de los robles, majestuosos árboles que adornan sus calles, está clasificada entre las mejores del país por el mercado laboral ofrecido por las escuelas y las corporaciones locales. En 2010, la población era de 430.000 habitantes. Para 2020, esta cifra se elevó a 467.000. La proyección es que para 2030, la población superará las 550.000 personas. La zona metropolitana, que hoy tiene 1.4 millones de residentes, podría sumar más de 1.7 millones en 2030, consolidando la posición de Raleigh como una ciudad en crecimiento. Número 1. Austin, Texas. Reconocida por su escena musical y empleos tecnológicos, Austin goza de la reputación de ser la ciudad de mayor crecimiento en Estados Unidos. Y no se trata solo de su atractivo cultural y gastronómico, sino porque es un importante centro para empresas emergentes y una creciente escena de tecnología. Es rica en fuentes de empleos gubernamentales, lo que consolida a la ciudad como un importante centro para la administración pública. El sector inmobiliario sufrió un aumento de precio en las viviendas, pero en comparación con otros centros tecnológicos del país, el mercado sigue siendo relativamente asequible. Además de empresas inmobiliarias y gestión de activos digitales, Austin está en el epicentro de la actividad tecnológica. También se destaca por la presencia de servicios de codificación médica de punta, lo que contribuye a una más alta calidad de vida. En el corazón de Texas y a orillas del río Colorado, Austin tenía para 2020 unos 961.000 habitantes, pero se espera que su población supere los 1.2 millones de residentes en 2030. Estas 10 ciudades estadounidenses no solo son testigos de un aumento demográfico significativo, sino que también encarnan la diversidad y la vitalidad que definen la riqueza cultural y económica del país. Desde el resplandor soleado de Phoenix hasta la innovación tecnológica de Austin, cada ciudad ha forjado una identidad única y atractiva, con equilibrio entre oportunidades laborales, costos accesibles y calidad de vida. A medida que estas comunidades continúan expandiéndose y evolucionando, su contribución al tejido social y económico de los Estados Unidos será innegable, dejando una impresión duradera en el panorama urbano de la nación. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasys.